Saludos internautas. Hace unos 7000 años, en la prehistoria, algo extraño les sucedió a los hombres. Algo de tal envergadura que provocó que durante los siguientes 2 milenios, su diversidad genética descendiera de forma brusca. Tan extremo fue ese colapso que quedó un varón por cada 17 mujeres en el mundo. Eran tiempos difíciles. La edad de piedra. Ese colapso biológico se denomina cuello de botella posneolítico del cromosoma Y. Pero no fue el primero sufrido por el Homo sapiens desde su aparición. Un cuello de botella poblacional sucede cuando una especie pierde una gran cantidad de miembros, de uno o ambos sexos, hasta el punto de sufrir un riesgo de extinción durante un tiempo. Las causas fueron guerras entre clanes, la caza y las estructuras sociales. Se puede saber por qué has tardado tanto, Manolo. Eres un inútil, no vales para nada. Se me va a enfriar la sopa y no tengo nada que ponerme esta noche. ¿Tú crees que hay derecho a esto? La vecina de al lado tiene pieles nuevas y come búfalo y pescado y yo voy como una marrana. Las mujeres podían unirse con hombres de otro clan, pero ellos no podían salir de su grupo. Hoy día, hay casi tantas mujeres como hombres en el mundo. Por tanto, parece improbable que exista un riesgo de extinción de la población masculina.